Hola, ¿cómo están? Soy Maritarker de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Putri Ariani. Vamos a estar espiando un poquito un ensayo con Debbie Foster. Ya estamos próximos a la final del concurso America Got Talent, así que bueno, queremos ver ¿qué es lo que está haciendo Putri en este momento? Parece que está ensayando. Y bueno, vamos a ir a espiar un poquito, que parece que estuvo ensayando la canción All by Myself. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite con este pedacito de canción. Allá vamos. Me encanta el estudio, me encanta el lugar, me encanta cómo está en esa posición tan concentrada parada al lado de Debbie Foster, que hay que estar parada al lado de un grande así, que ha estado con figuras enormes, ¿eh? Ojo, ha estado entrenando a grandes cantantes. Ella es muy pequeña de edad, está cantando, empezó con un pianísimo, una voz muy suave. Sigamos. Those days are gone. Living alone. I think of all the friends I've known. When I dial the telephone. Hace pequeños frituritas al principio, vocal fry, y eso le da sentimiento, que creo que dice Living alone, I think of all the friends. No sé cómo sigue la letra, la tengo acá, pero yo no soy buena en inglés, ella sí, y tiene una voz que es de Los Ángeles, pero le quiero decir, ella usa ese recurso vocal de poner un poquito de crujidito para dar esa entonación, abordar la canción desde un punto sentimental y sufrido, porque se siente sola. Ahí lo dice. Nobody's home. Color de voz hermoso. Color de voz cuando va a su voz media, ya lo habíamos hablado un montón de veces. Es hermoso el color de Putri, es espectacular. Ver cómo se ven las partituras ahí, él tocando en el piano, a mí me eriza la piel porque es hermoso, es hermoso. Y ella, tan concentrada, yendo a su voz media, pero en agudos, con ese color tan hermoso, y también agregando en el all by myself, all by myself, divino, 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 divino le sale y le pone al principio esa friturita para darle sentimiento. Ay, no. Melisma. Aire, breathe voice. No sé qué dijo ahí. Es insecure, no sé. Hizo un melisma que realmente parece esas voces como de blues que fue hacia los graves. Hermoso, le luce. Ella cuando quiere ir a los graves, tiene unos graves también muy poderosos, ¿eh? No solo arriba luce, tiene graves poderosos. Hermoso. Fíjense como en oh, all by myself. Antes del all, le agrega como si fuera una H. Bueno, no sé si en indonesio esto se puede entender o del país donde estén, por ahí me están escuchando de Rusia o de otro país y no se explica. Agrega antes del all una letra silenciosa, la H, jo, jo.
eso no solo le da como un valor agregado, como un suspiro, que es aire, sino que cuida sus cuerdas vocales. No da un golpe, no hace all by, porque el all golpea la glotis y eso, ese golpe de glotis puede dañar las cuerdas vocales. Al poner un poco de aire, all by myself, le da suavidad y le da un poco de aire, un poco de suspiro a la frase. Es muy inteligente para cuidarse y para dar sentimiento a lo que está a lo que está contando, lo que está cantando Putri. ¡Wow! Bueno, después voy a hacer otra observación, pero no quiero hablar tanto entre tanto y tanto. Se me terminó rapidito. Bueno, lo que quería decir es cómo está parada. ¿Se dieron cuenta cómo se relajó? ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio que no sabía qué hacer con las manos y agarraba el micrófono y hacía como si tocaba el piano? Porque ella estaba insegura todavía, era muy chiquita, muy pequeña y se movía y no sabía cómo. Ahora está parada, pero como una profesional, con sus manos así o con sus manos al costado, pero con una presencia escénica. Impresionante lo que ha crecido esta chiquita en poco tiempo. Impresionante. Aplaudamos a Potri allá ya por haber llegado hasta acá. Por favor, por favor. Y vamos a ver qué dice ahora, obviamente, David Foster. Creo que suena bien. Suena muy bien, ¿eh? Gracias. Solo 17. Oh. Such a compliment. 17. Sí, 17. 17. Es asombroso. Tiene 3 hijos. No. A joke. Yes, I'm a jokester. I know. I'm a joke. I know. Very good, eh? Lo sabe, lo sabe. Qué maravilloso, qué maravilloso. Le dijo como, claro, está tan bien su voz, tan bien preparada, parecía mayor de la edad que tiene. 17, 17 años, le dice, 17 años, como que la hacía casada con hijos, eso entendí yo, ¿no? La hacía como mayor, casada con hijos, y entonces le dice, es en broma, ¿lo entendiste, no? Y dice, sí, claro, por supuesto, eso es lo que yo entendí. Cualquier cosa me corrigen porque saben que mi inglés es malísimo, pero creo que entendí eso, Dios mío, y que lo hizo espectacular, que estuvo muy bien, realmente. Si te gustó la reacción, acordate de suscribirte, Tuki, y en campanita. Acordate que vamos a estar siguiendo de cerca, Putri. Así que bueno, te mando un beso muy grande, espero que estés bien y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.